Mexicanos, el día de ayer estuvo nada más y nada menos que Ricardo Anaya en tercer grado y fue bastante decepcionante. Aquel chico maravilla, aquel hombre preparado que tanto nos ha querido vender con los millones, de millones, de millones de pesos que se gasta en publicidad. Ustedes pueden ver Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Los comerciales que más salen no son los de José Antonio Meade, son los de Ricardo Anaya. Y cada declaración que da en Facebook tiene publicidad. Bueno, se dieron cuenta que cuando no tiene un argumento el cual tenga que aprenderse, no es lo mismo memorizar que hablar de un tema de corazón, también con inteligencia. Cuando a Ricardo Anaya le cuestionaron, óyeme, yo siento que aquí fue el momento donde perdió la presidencia. Le dice Denise, óyeme, no has sido presidente municipal, no has sido gobernador, no tienes experiencia de mando. ¿Qué nos ofrece Ricardo Anaya? Hasta el 2003 eras un completo desconocido. Ricardo Anaya titubeó, no supo decir exactamente qué es lo que él ofrecía. Porque si ustedes se dan cuenta, José Antonio Meade y Margarita Zavala junto con Anaya, ninguno de ellos ha tenido un cargo de ese tipo. No es lo mismo estar tras bambalinas en tu escritorio escribiendo, a salir a las calles, escuchar a la gente, crear programas de seguridad, crear programas de infraestructura, crear empleos, poder tener negociaciones con los empresarios y llevar a tu estado al siguiente nivel, entregando una deuda pública sana. ¿Saben cuál es la ciudad más caótica del país? La Ciudad de México. Y de todos los candidatos, ¿saben quién gobernó y lo hizo bien? Andrés Manuel López Obrador. Si hablamos de experiencia, los demás están pavitos comparados a Andrés Manuel. Entonces, cuando Denise le hace esta pregunta y titubea, me di cuenta que Ricardo Anaya, si no tiene un plan estratégico con sus famosas cartulinas y un tiempo definido en donde nadie lo puede interrumpir, él puede explayarse, platicarte de historia, comparar el gobierno mexicano con el de otros países. Es bueno dando ese tipo de cátedra. Pero al momento de comprender, entender y sensibilizarse con el pueblo de México, no tiene idea alguna. ¿Qué otra cosa dijo? Dijo que Yunes es honesto, Yunes Linares. Un hombre repudiado por los veracruzanos. No sé si ustedes vieron el video, lo subí hace un par de meses, en donde a Yunes Linares y a Ricardo Anaya los corren a pedradas. De hecho hay un video muy chistoso donde dicen, es que Ricardo Anaya los reflejos de... usa el super instinto de Goku. Lo ponen que brilla así como Super Saiyajin, le tiran un botellazo de agua y ¡pum! Lo esquiva. Ni Andrés Manuel López Obrador, con todo el desagrado que tienen los priistas sobre él, aún así lo respetan de esa manera. Nunca le han tirado pedradas ni ese tipo de cosas. También dijo que desconoce su amistad con Enrique Peña Nieto, que no tiene nada que ver con él. Le aplaudió sus reformas. Dijo que todas las estrategias estaban encaminadas al mejoramiento de México a nivel energético, que iba a bajar el costo de la gasolina, de la luz, bla, bla, bla. Defiende los gasolinazos, eso fue lo peor. Defendió los gasolinazos. Dice que lo que pasa es que las reformas están bien hechas, pero mal aplicadas. Y cuando lo empieza a cuestionar López Dóriga, al punto de que López Dóriga le dice, a ver, no te vayas por la tangente. López Dóriga dice, ya hablando la neta, prácticamente le dijo, deja de echar choro. Echa choro allí en tus foros, en tus lugares cerrados con los panistas. Échales choros y presiónalos allí con tu conocimiento del idioma inglés, de que puedes hablar de Atlanta y que conoces del mundo. Puedes impresionar, a mí no. Dime la neta, a ver, no estés con choros. Y Ricardo Anaya le dice, yo no voy a ser como López Obrador que te alza la voz. Y López Obrador le dice, ajá, sí, está bueno. ¿Qué rollo? Contéstame. Cuando le pregunta por Barreiro, cuando le pregunta por lo del lavado, Anaya no respondió qué sucedió con lo del lavado de dinero, cómo involucra a Barreiro. Barreiro es aquel que dijo a Anaya que no conocía, después sacan el video donde fue a la boda,
De allí se justifica diciendo, es que esa boda me invitaron. Lo invitaron, pero andaba dando la cola. Ya cuando la novia, y empiezan allí, no va cualquiera. Le empiezan a dar el alcohol también a él. ¿Por qué? Porque es partícipe, es amigo de todos estos tipos. Barreiro lava dinero, tiene una investigación porque la nave industrial que le compran a Ricardo Anaya lo hicieron con dinero ilícito. Significa que no pagaron impuestos, que ese dinero fue lavado, significa que vino de otras empresas. Por lo tanto, España e Inglaterra ya localizaron al otro socio de Barreiro. Bueno, es Barreiro, este tipo, y Ricardo Anaya. O sea, los tres lavando dinero, y el que recibió el dinero al final fue Anaya. No supo aclarar eso, no pudo echar su rollo. También le dijo Denise, óyeme, el pan de Diego Fernández, el pan de Margarita Zavala, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, todos te abandonaron. Inclusive el PRD te está abandonando. Movimiento Ciudadano, con la reputación de Dante, que estuvo en la cárcel por actos de corrupción, son los que te ayudan. ¿Qué clase de país vas a tener si gobernases cuando todos tus aliados se han ido porque dicen que eres un traidor? Y Anaya nada más se reía. Así como de que, ¿dónde sí me estoy quedando solo, no? Luego le cuestiona Carlos Loret de Mola. Bueno, Anaya, tú dijiste que ganaste. Y los periódicos, que ganaste el debate. Pero al día siguiente desapareciste. El único del cual están hablando todos los medios de comunicación es de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué te sirvió catapultarte, según tú, si solo subiste unos cuantos puntitos? No, dice Anaya. No subí unos cuantos puntitos. Andrés Manuel bajó y yo subí. Y le vuelve a cuestionar Carlos Loret de Mola. Subiste unos puntitos. Realmente le subieron 3 y solo el Reforma. Pero si tú checas las encuestas, es que depende qué encuestas. Y le dice, no recuerdo cómo se llama el otro que está. Cualquier encuestadora te dice que estás en segundo lugar y por mucho. Y Anaya como que, hijos de su madre. Y le dijo, Carlos Loret de Mola lo retó. No creo que en el tercer debate vengas acá y digas que vas a poder ganarle. Y lo retó y le dijo, Anaya, ¿cuánto que el 2 de julio voy a llegar a este programa y como el tipo reto, ¿no? Porque la invitación lo tiene que hacer Televisa, de que voy a venir acá y te voy a decir, pasen el video donde tú dijiste que no iba a levantar. Y le dijo Carlos Loret de Mola, dale, lo retó. ¿Qué saben los televisos? Que sabemos todos nosotros que no hay nada que pueda hacer Ricardo Anaya para que en menos de mes, 3 semanas, o sea, señores, solo queda mes, 3 semanas, supera a Andrés Manuel López Obrador. Son más de 15 puntos, por lo menos más de 10 millones de votos. Anaya realmente no supo responder, se iba por la tangente. Su estrategia, porque le dicen, óyeme, ahora tu estrategia cambió. Ahora te estás copiando a Andrés Manuel y eres antisistema. Se molestó. No soy antisistema. Lo que pasa es que ya me di cuenta de que el gobierno está haciendo las cosas mal. Y defendió lo que él promovió en la bancada del PAN. Lo que pasa es que este tipo, Ricardo Anaya, reformas estructurales las apoyó. Todas y cada una de ellas. La energética, la educativa, la de salud, bla, bla, bla. Si él dice que no sirven las reformas, se estaría echando tierra encima y se va para abajo. Entonces él dice, no soy antisistema, soy anti-priista. El PRI no está sabiendo llevar estas reformas que son buenas. Me quedé. A ver. Estás defendiendo las reformas que nos han llevado al gasolinazo. Las reformas que nos han llevado a una situación laboral donde tu patrón te puede dar contratos de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, para que no generes antigüedad. Y así hayas trabajado 20 años, pero con puro contratito, al final te va a dar una miseria de finiquito. Una miseria. Y dices que sí funcionan, solo que están mal aplicadas. Yo no sé si saben que el primo de Ricardo Anaya, el que hoy está en la Secretaría de Hacienda
y que estuvo 5 años como director de Pemex, el otro Anaya, el peloncito, concuño de Carlos Salinas de Gortari, gracias a la reforma energética, ahora en el Golfo de México tienen nada más y nada menos que tienen sus propios pozos petroleros. La familia de Anaya se benefició gracias a la reforma energética. El Universal, Proceso, Animal Político y la PGR lo han acusado de enriquecimiento ilícito. De un día para otro, Ricardo Anaya, hagan de cuenta que estaba tranquilo. ¡Oh! ¡Oh! En el banco aparecieron cientos de millones de pesos. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, destino! Anaya no sabe responder si no lo encuadran, si no tiene un diálogo. Cuando empiezan a debatir, lo vimos en el TEC de Monterrey. Cuando va al TEC y le dicen, con una palabra responde lo siguiente. Y todavía se burló, dijo, a rato les va a tocar uno que no se le da muy bien hablar rápido, ¿eh? Andrés Manuel respondió de manera inmediata todos los cuestionamientos. Ricardo Anaya, ¿qué opinas de la reforma educativa? Ay, es que con una palabra no se puede, quería echar su choro. Como no lo dejaron, se molestó. A ver si a los demás le hacen lo mismo. ¿Qué opinas de tal tema? Ay, es que no se puede. De tal, es que no puedo contestar. Anaya es chorero. Anaya es una persona que te va a estar revolviendo hasta que te lave el coco. Y de tanto hablar, diga, sí, ya, te creo. Ya, ya me hartaste, ya no tengo paciencia para seguir escuchándote. Pero cuando se enfrentó a los televisos, Anaya salió así, hijos de su mao. ¿No les pagaron? Oye, equipo, ¿no les pagaron como Eugenio Derbez? Es que todos nos los gastamos con Derbez. ¡Ay! Páguenle a los televisos para la próxima. O sea, Anaya, si no mete lana, si no mete choro, si no mete sus cartulinas, da paleta, señores. Y no tiene nada de experiencia. Ya se lo dijeron en Televisa. Se han puesto a pensar un poquito que defiende las reformas, que defiende a corruptos como Yunes Linares, que simplemente va a ser un gobierno continuista. Él dice que las reformas están bien. Va a tener un México con el mismo camino al cual nos llevó Peña Nieto. Vender nuestros recursos, privatizar, darle menos al ciudadano, más a los que pagan, llámese empresas como Cinépolis, el cual apoya a Eugenio Derbez, el cual atacó a Andrés Manuel y al otro día se reunió con la gente de Ricardo Anaya. ¡Wow! Es lo bueno de redes sociales, ya te enteras de todo. Dice Eugenio, ¡ay, me los topé de casualidad! No, hombre, como que vayas a un lugar. ¡Ay, me topé a la gente de Anaya! ¿Qué onda, brother? Está bien que Eugenio sea buen actor, pero pues tampoco es tan bueno como para engañarnos a los mexicanos. Amigos, fue un fracaso Ricardo Anaya. Les invito que, siendo tendencia nacional el video de Ricardo Anaya, chequen cuántos dislikes tiene. Los invito. Chequen también, no puedo subir el video ni partes del video por cuestión de copyright, pero está en tendencia. Los invito. Los invito a ver los comentarios en el en vivo de Ricardo Anaya, porque todavía están en Facebook. Le dieron una madrina. Todos eran López Obrador, López Obrador, López Obrador. Y no rebasó el rating. El rating número uno lo ha tenido Andrés Manuel, con más de 65 mil personas al mismo tiempo en redes sociales. El segundo lugar lo tuvo este hombre con 35 mil. Y el último lugar, el tercero, lo tuvo José Antonio Meade con 35 mil. Allí se ven las diferencias abismales en encuestas meramente, podríamos llamarle, de redes sociales. Pero en las calles el que más llena es Andrés Manuel. El que tarda 15 minutos a media hora en subir al vehículo porque la gente no quiere que se vaya es Andrés Manuel. Anaya hasta está hablando y hay muchos videos en donde la gente se empieza a retirar de los mítines. Y José Antonio Meade, la gente así como que, ah, ¿qué hago acá? Oye, ¿la torta y el frutzi? Chale, ya ni camisas buenas dan. El amor del pueblo está con Obrador. Los ratings están con Obrador. Y las encuestas están con Andrés Manuel López Obrador. Señores, no hay nada que puedan hacer en mes y medio para bajar a nuestro cabecita de algodón. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando. Les invito a ver
mis otros videos.